Hola gente, ¿qué tal? Hoy toca en este vídeo revisión de una distro. A ver si adivináis de cuál se trata. Y qué mejor que para revisar una distro que hacerlo con un café negro, que me alegro. Y bueno, gente, vamos a quitar OBS de en medio y vamos a empezar con el tema. Venga, vamos a poner aquí en el escritorio número 2. Y bueno, vais al fondo de pantalla, Slimbook. Ya sabéis que hace un par de semanas hice un vídeo tutorial de instalación de Slimbook S24, instalación paso a paso Genome y Plasma en una sola ISO. Yo en aquel tutorial, en aquella instalación, instalé el Genome. No he tenido tiempo de hacer el vídeo todavía, lo voy a hacer ahora, por eso estoy aquí. Y ahora estoy aquí, como cantaba Shakira. Y cuando Shakira cantaba, no lo que hace ahora, el reggaetón. Y bueno, hoy vamos a ver cómo es la versión de Genome de la gente esta de Slimbook S24. Veis aquí, bueno, slimbook.com/slimbook-os. Simple y potente y optimizado para cualquier ordenador, mejorando lo presente. Tú eliges Genome 46 o Plasma 6, algunas aplicaciones de las que trae por defecto el centro de software, Ulanchor, cosa de la gente de Limbo, Terminator, VBack, volveré, todavía está buscando Sarah Connor. No, bueno. El tema de los gestos, que esto sería pues para la gente que está en el portátil. Yo no estoy en un portátil, ahora os comento dónde estoy. Slimbook Service, donde te llegan las notificaciones si hay nuevas cosas que necesites saber, como actualizaciones de BIOS, etcétera. El tema del tiling, el bloqueo de la tecla, el modo día y noche y más extensiones y mucho más, ¿no? Si entras aquí a descargar ahora, pues bueno, pues se descarga. Que la ISO, bueno, se descarga, no le tienes que dar para que se descargue. Y la ISO es la última con la que yo hice la instalación, el Limbo 24 R80. ¿Ok? Pues lo que vamos a hacer es empezar con el tema. Vamos a abrir aquí la terminal. Yo la he actualizado. Le he metido el PPA de mesa. Le he metido el PPA de mesa porque notaba una mejilla de. Ya sabéis, cosa de Ubuntu. Ya sabéis que el Limbo S24 se basa en Ubuntu 2404 Noble, ok, y la tengo instalada en mi pequeñito, en mi mini PC, mini PC Slimbook o en mi mini PC Slimbook One, el anterior, no el que hay ahora, que eso es tope flama de potencia. CPU en el AMD Ryzen 7 con la 1800H con la gráfica integrada, ya sabéis, la gráfica integrada de este procesador y con 32 GB de RAM y nada más. Slimbook S Noble 24, kernel 6847, 6.8.0-47 después de actualizarse, 2286 paquetes de repositorios.dev y 7 Flatpak. Ya viene preparada para Flatpak, no, no tienes que hacer nada. Genome 46, Wayland, por supuesto. Y nada, cositas, por ejemplo, aquí trae esto, ya configurado la casita, esto será ZSS, supongo yo. Nada más abre la terminal, aquí te sale el mensaje Welcome to Slimbook OS 24. Y bueno, y nos sale como pone Manjaro, ¿no? Tan, 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 tan. Yo debo decir. Yo, no, porque la gente dice, ah, es que tú el Limbo, tenemos cosas al Limbo, le hace la pelota siempre al Limbo. No, yo voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Ojo. No me gusta que venga con ZSH. Prefiero Bash de toda la vida. Yo soy muy simple, muy de eso. Se quita muy fácil. Se vuelve a Bash muy fácil. Pero no me gusta que venga personalizada. No me gusta que venga personalizada. En el caso este, vamos a ver. No, es Bash, perdón. Es Bash. Es Bash. Es Bash, pero viene personalizada para que te muestre el iconito de la home. La home, la home. Y esto. No me gusta que venga personalizada. Es Bash. Pero me gusta que venga normal. Pero bueno, la gente del Limbo pues le ha metido su mensajito. Welcome to Limbo 24 y su personalización aquí, la casita. Y bueno, y estos dibujitos que se vean volados la casita, tal y cual, ¿no? Pero bueno, el tema si se ve bien escogido. El tema si se ve bien escogido. No sé qué tema habrán. Yo no he tocado. Han puesto yo. Lo único que le he quitado aquí la marca para que se vea la letra un poco más grande es. Vemos que han puesto personalizado y lo han personalizado. Color el cursor, color esto, color el otro. Se ve bien, se ve bastante bien. Se ve bastante bien. El tema personalizado se ve bastante bien. Eso sí. Me gusta también, pues me gusta que le hayan puesto aquí el icono de
de la gente del Limbo, en la cabeza del pingüino, muy bien. Y como veis, pues es un genoma, es un genoma 46 personalizado con el panel inferior abajo, como a mí me gusta. Ya sabes que no me gusta el tema de flotante. Aunque sí debo decir que veo el panel demasiado grande. Todo esto se puede tocar, se puede personalizar. Veo el panel demasiado grande, los iconos demasiado grandes, todo muy abrupto. Aquí veis que apenas cabe aquí las cosas. Pero bueno, vamos a ver así por encima lo primero. Primero de todo, venga, esto, pues esto es genome, ¿ok? Esto es genome, la preferencia de genome. Y aquí pues nos encontramos, por ejemplo, con el tema este, que se me ha olvidado ponerla a 100. Bueno, ya lo dejo en 60 Hz sí, y ya está. Sonido, energía, multitarea, le he activado esto, es quien activa que no venía. Y pues si queremos también le podemos activar los bordes de pantalla para cuando, ya sabéis, echemos con la otra. Quiere decir que aunque el Limbo haya personalizado algo, pues lo demás, si quieres, pues lo vas quitando tú, lo vas poniendo. Apariencia, pues viene con esto. Estos fonditos, la gente y los fondos que le ha metido la gente de Slimbo, escritorio Ubuntu, aquí personaliza el tema del dock, todo esto. Vamos a ver las extensiones que han puesto para dejarlo así. Bueno, lo demás es no vamos a verlo porque es, digamos, el propio genómeno. Tenemos el Limbo S, versión de Genome 46, Wayland, kernel 6.8.0.47, en mi pequeñito es Limbo One, mini PC Limbo One con AMD Ryzen 7 con 1800H con la gráfica integrada, ¿ok? Y 32 GB de RAM. Lo primero que sí me ha gustado, voy a empezar con lo que sí me ha gustado mucho, es que le hayan metido el Firefox de Mozilla, no de Snap, ni de Flatpak, sino el de Mozilla. ¿Veis? Mozilla Firefox Debian Pascal. Es decir, que han agregado el repositorio de la gente de Mozilla. Ya sabéis que saca un repositorio apt-dev pues, para instalar Firefox de manera directa. Y evidentemente, pues está la última 131.0.0.3, ¿no? Entonces, vamos a ver si querés primero. Esto también es todo la carpeta personal, si no la querés aquí, esto se configura todo y ya está. Vamos a ver primero los repositorios, que es lo que nos han puesto aquí la gente de Slimbo. Estas cosas si me gusta mirarlas, no solamente aquí en Slimbo, sino en cualquier otra distribución. Nos vamos a la directorio raíz, nos vamos a etc, ok, nos vamos a apt. Y vemos, bueno, nos vamos. Si entramos dentro de la carpeta Kenrings, vemos que está la firma de, evidentemente, la firma de Mozilla para su Firefox. Nos vamos aquí en preferencias.d, pues en todos los archivos de Ubuntu Pro, porque aquí puedes activar, como es una LTS, puedes activar Ubuntu Pro. Si tienes cuenta de Ubuntu Pro, ya sabes, para soporte de 10, 15, 20 años, que es una barbaridad. Si tienes cuenta de Ubuntu Pro, pues lo metes y ya está. Y en el sources.lib, bueno, en el sources.lib normal, vamos a abrirlo con editor de texto, a ver qué nos han dejado por aquí. Aquí es que yo he abierto antes muchas cosas y me sale, bueno. En los repositorios normal, pues nos han dejado las líneas de Ubuntu 24.04 originales, la del main universe multiverse restricted, noble update main universe multiverse restricted, es decir, para que tengamos todo tipo de software. Y en abajo, Noble Security, Main Universe, Multiverse, Restricted. Sí, los repositorios originales de Ubuntu con el de seguridad, el de Update y el Main. Eso en el source.lib. Y aquí donde se meten los repos de terceros, en sources.lib.d, vemos que aquí nos han metido Agornostal. Es un repositorio para esto. Veis la firma y todo el tema PPO Launcher, tan tan tan. ¿Qué sería para esto? El Ulauncher. Ulauncher V versión 5.15.7. Debo decir que esto no lo he usado yo nunca. Es decir, que voy un poco sobre. A ciegas, ¿no? Un lanzador, veo por lo que aquí, color, elementary, no sé qué, en fin, que esto nunca lo he usado yo, pero bueno, aquí tenéis toda la configuración, por si queréis preferencias, shortcut, es decir, el atajo de teclado, extensiones y about,
Ok, lo tenéis por aquí y viene por defecto. Quizás se lo he instalado yo, repositorio PPA, para tener los últimos drivers mesa, porque notaba una mejilla tironcillo así. Esto es de Ubuntu, esto no tiene nada que ver con la gente del Limbo. Aquí tenéis el repositorio de Mozilla directamente para que no venga Firefox directamente de la gente de Mozilla, como está viendo por aquí. Ok, es correcto, no hay ninguna novedad. ¿Y qué más tenemos por aquí? El PPA de OBS Studio oficial, que se lo he puesto yo para instalar OBS Studio para poder grabar esto. Y es Limbo, los repos de la gente de Limbo, que esto sí lo meten ellos. Y vemos aquí, pues tenemos el Slimbo Main, Slimbo OS Update Main y Slimbo OS Security Main. Es decir, para sus propias aplicaciones, sus propias cositas, para tener la rama Main, Update y Security Main. Todo correcto. Es decir, que aquí no hay ningún tipo de novedad. Una vez, por ejemplo, aquí en el menú, una vez que tú abras esta cabecita, Slimbo Client Auto Start, pues se te viene aquí. Y aquí tenemos el tema de las preferencias, ¿no? Si queremos que nos muestre aquí abajo la cabecita del pingüino, el indicador, que si queremos que se inicie en cada arranque el modo live y que vaya mirando si hay notificaciones. Es decir, aquí es cuando hay una nueva noticia, la gente del Limbo la pone, no saldría aquí si está siempre bicheando. Pues si no queréis aquí en las preferencias, si no queréis que inicie con el sistema, simplemente desmarcáis Auto Start y ya está. Y aquí vemos, le damos a notificaciones y vemos que nada, nos lleva la noticia donde dicen que cuentan que presentan las notificaciones del Limbo. Le das aquí y ya está. Si queréis a ver si hay algo nuevo, refresh y ya está, veis que no hay nada nuevo. Por lo demás, extensiones. Antes que se me olvide, vamos a ver las extensiones que nos han metido. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver el software más o menos que trae por defecto esto de Limbo S24, que es Ubuntu 24 Noble adaptado por la gente del Limbo. Aquí en accesorios tenemos todo esto, extensiones, Gedit, Terminator, Ulanchar, extensiones, calculadora, etcétera, ¿no? Más o menos lo que podríamos esperar en un Genome Vanilla, más pues lo que ellos le meten. Actualización de software, aplicación de inicio, por si queréis quitar cositas que no os interesen, pues bueno, aquí lo tenéis. Aquí vemos que han metido a ellos libs, el Limbo Genome Edition Fixes, un fix ahí para lo que sea, han metido a ellos, ¿ok? De conf, vídeos, estadísticas, Synaptic se lo he puesto yo, creo, se lo he instalado yo, Gparted no recuerdo, configuración, monitor del sistema, setup, GDB se lo he puesto yo, más controladores, por si, ya sabéis, por si tenéis una tarjeta NVIDIA o cualquier otra tal y cual. Pues bueno, a mí me dice que no, pero bueno, aquí tenéis, no obstante, también de aquí se controla si activan, si desactivan repositorios. Esto es de Ubuntu, software de Ubuntu, otro software. Por aquí también lo puedes, cuando agregas un PPA, lo puedes cargar desde la terminal o desde aquí también lo puedes añadir. Actualizaciones, autenticación, más controladores, no hay nada, desarrollo y Ubuntu Pro, lo que dije antes. Si tenéis cuenta de Ubuntu Pro, le dais a activar, os pedirá la clave, pom 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 pom, o se puede hacer la terminal, como ya he explicado yo en otro vídeo, pues de manera más rápido. Porque siempre os saldrán unas actualizaciones de unos paquetes que solo se actualizan si tienes Ubuntu Pro encendido, ¿ok? Pues ya estaría. Venga. Seguimos. Mission Center solicitado de Flashpack del Genome Shower. Ya viene. Además toma el tema oscuro, que esto es maravilloso, que en otro sitio no me toma el tema oscuro. Ya viene Flashpack preparado por defecto. Vamos a quitar aquí para que veáis las estadísticas. La gráfica, cómo está rindiendo, pues grabando en cuando ves estudio usando la gráfica. Pues esto es una maravilla, un mini PC, pero de mini solo tiene el nombre. Aquí tenéis, ¿ok? Seguimos. ¿Qué más software ha metido la gente de? Bueno, programa de actualización, vimos antes. VLC creo que lo ha metido ellos. Retoca creo que lo ha metido ellos. Lo del Limbo Cliente Auto Start. Guce View lo he puesto yo para enseñar la webcam. El hocico, soporte de idiomas y visor. Vale. Esto es lo que la gente del Limbo le ha metido. Y lo que viene, pues, lo que podría ser la propia ISO de Ubuntu 24 Noble. Vamos a ver las extensiones que le han metido a ellos. Venga. Evidentemente, si vosotros tenéis un portátil, instalado esto en un portátil, saldrán otras cositas como supongo yo el Limbo AMD Controller y todas estas cositas, ¿ok? Esto es un mini PC que no tiene batería,
y que ya está. Bueno, yo no debo decir que yo no he instalado ninguna extensión. Todo lo que venga aquí lo ha puesto la gente del Limbo, ¿ok? ¿Extensiones instaladas por usuario? Sí, por usuario, Limbo en este caso. Cafeine, Clipboard Indicator, Desktop Panel, Grand T Focus, Lock Case, Quick Sitting Audio Panel, Status Area Horizontal Spacing, ¿ok? Y las extensiones de sistema que vienen y que simplemente hay que instalarlas, desactivarlas, pues Desktop Icon para los iconos de escritorio, que a mí no me gusta, yo siempre quito carpeta personal, pero la he querido dejar para que veáis cómo viene. GS Connect, el for de KDE Connect, removable drive menú para expulsar unidades extraíbles, Ubuntu App Indicator, pues para aquí la bandeja del sistema, y Ubuntu Tiling Assistant, pues la colocación de, ya sabéis, en el escritorio, cosas de tiling, de colocación de ventanas, cosas de estas que yo no soy muy experto en esto, y ya está. Estas son las extensiones que vienen por defecto cuando instalas tú la distribución de Slimbo OS 24 basada en Ubuntu 24. ¿Y qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Pues bueno, pues vemos que le han metido en el tema de Yaru, como está viendo por aquí. El tema de Yaru, esto es mío, todos los fondos que los puse yo aquí pues para ver cuál ponía de miniatura. Vemos que le ha metido el tema de Yaru y por lo demás, pues bueno, lo podemos encontrar, digamos, en las preferencias, propias preferencias de Genome. Y nosotros pues ya iremos configurando nuestro Genome pues como creamos conveniente, ¿no? Esto sería mayormente lo que hace un Ubuntu, ¿no? Lo que hace un Ubuntu. La gente de Limbo lo que hace es que le adapta sus herramientas, algunas cositas, le añade sus cositas y nada más. Y lo demás pues lo podemos configurar evidentemente como cualquier Genome de serie que nos encontramos en cualquier distribución, en este caso Ubuntu. Ventajas de usar Slimbo S. Bueno, si tienes equipos con el Limbo, te gusta la marca y bueno, de alguna manera estás contento, quieres apoyar y todo, pues esta versión en concreto pues es LTS basada en Ubuntu 24.04 LTS noble. Quiere decir que vas a tener todo lo que tenga Ubuntu, para que estén más o menos actuales, porque la Ubuntu 24.04 es una distro todavía actual, y entonces pues va a tener todo lo que tenga Ubuntu en los repositorios, más los añadidos que te da la gente de Slimbo, que si usas otra distro que no sea esta, pues tendrías que ponerlos tú por tu cuenta. El tema en funcionamiento, yo no he encontrado ningún fallo, no me ha salido ningún fallo. Por lo demás, lo que digamos el aspecto gráfico, pues eso es configurarlo a tu gusto. Si te gusta así, lo puedes dejar así, el panel inferior con todas estas extensiones que hemos visto para dejar así la distro. Y luego pues si quieres, que no quieres, quitas todo esto y lo dejas con el dash lateral vertical como tiene la gente de Ubuntu, y ya a tu gusto, si quieres cambiar los iconos o iconos, le ponen los papyrus, porque realmente es que no existen otros. Aquí vamos a aguantar los Yaru porque los Yaru son los Yarus de Ubuntu, y si voy a enseñar la distro, te voy a enseñar a tal y como viene. Y por lo demás, nada más, le puedes instalar todo lo que quieras, como en mi caso he instalado OBS, como le he instalado GDebi, como le he instalado Synaptic, etcétera, etcétera, como he instalado Camera Controls, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un Ubuntu Slimbook alizada. Ellos han creído conveniente que esto es más cómodo que, y ahí les doy la razón, que es más cómodo así que el típico como lo pone Ubuntu. Y aparte, pues las aplicaciones propias de la gente del Limbo, que te dan ese extra, esa pequeña vitamina, pues para controlar los aparatos de ellos y aparatos también compatibles que sean de otras marcas, pues por supuesto. Pues lo demás, nada más, gente. Es esto. Ubuntu, Slimbo con Ubuntu por debajo del capó. Okay.
Pues nada, espero que os haya servido. Vamos a recuperar OBS. Y lo vamos a traer aquí. Y yo me voy para allá otra vez, nuevamente. Y aquí estamos nuevamente. Ya sabéis, es Limbu OS 24 basada en Ubuntu Noble 24, versión LTS, kernel 6.8.0, compilación 47 y toda la paquetería de Ubuntu 24, todo el soporte de hardware de Ubuntu 24, más los extras, los añadidos que te ponen la gente de Slimbook. Así que...